estamos en la radio. Portugal y qué.
Eta mila esker gaurkoan Bilbora torturaren aurkako urratxe eraginkorrak ematera hurbildu zareten herritar guztioi. 5.657 5.657 dira Euskal Memoria Fundazioak bere azterketen arabera egiaztatu ahal izan dituen tortura kasuak. Zenbakiak batzutan hotzak dira, esan beharko genuke hotzak bezain gordinak. Izan ere, zenbaki honen atzean, egun batean, beren bizitza betirako aldatu ziren euskal herritarrak baitaute. Emakumeak zein gizonak, gazteak zein helduak. Tamalez, torturak betirako eraman zituen herritarrak ere badaude. Guztiek izen abizenak dituztenak. Rafa. Eduardo. Sabin. Dionisio. Begoña. Amaia. Lucas. Josi. Josean. Nekane. Kontzi. Tasio. Virginia. Mikel. Jose. Gurutze. Nerea. Amaia. Urtza. La lista parece interminable. Desgraciadamente, los casos de tortura registrados hasta la fecha han sido 5.657. Llama la atención cómo en un país tan pequeño como el nuestro, donde vivimos cerca de 3 millones de personas, se hayan podido certificar tantos casos durante 7 décadas.
Las cifras son desde luego escalofriantes. 75 personas torturadas cada año. Un torturado cada 5 días, lo cual demuestra que en este país la tortura ha sido sistemática y completamente impune. 5.607 tortura kasu egiaztatu dira, baina seguruenik gehiago azalartuko dira. Las personas que hemos padecido tortura pedimos algo muy sencillo. Pedimos reconocimiento, reparación y garantías de no repetición. Egun batetik, etxetik eraman gintuzten. Guardia Zibilak, Espainiako poliziak eta ertzaintzak. Eta hoiek torturatu egin gintuzten. Bagenekien tortura salaketa gehienek ez zutela aurrera egingo. Zigorgabetasuna erabatekoa delako. Tortura zulo beltz bezain impunea delako. Baina gertatutakoa argitu egin behar da. Egiarekin zorretan gaude. Gure egiak ere kontatu eta entzun nahi dugu. Nos torturaron, nos machacaron, nos rompieron. Intentaron destruirnos, aniquilarnos. Pero aquí estamos. Fuimos víctimas de la tortura. Somos personas con nombre y apellidos. Personas que aunque se nos ha invisibilizado, tachado de mentirosos y acusado, somos supervivientes de la tortura. Guk ez dugu eta hau argi gera dadin deus izkutatu nahi. Beste batzuek bai, baina guk ez. Biolentzia ziklo batean gertatutako guzti-guztia ezagutaraztea da nahi duguna. Horrelakorik sekula gehiago gerta ez dadin. Iraganeko sufrimenduak berriro gertatu ez daitezen. Aquí todo el mundo sabe que se ha torturado durante muchos años. Hay quienes han mirado para otro lado o incluso justificado la tortura. Las instituciones no pueden seguir mirando hacia otro lado. Por ello, como es lógico, pedimos a los gobiernos de Íñigo Urkullu y Usue Barkos determinación y valentía para esclarecer de una vez por todas lo ocurrido en las comisarías con ciudadanos y ciudadanas vascas. Queremos invitar al gobierno foral de Navarra y al gobierno vasco a implicarse plenamente en el reconocimiento de la verdad, de que la tortura ha existido. Estamos dispuestos y dispuestas a colaborar y a someternos al protocolo de Estambul. Izan ere, Nafarroako gobernua eta Eusko Jaurlaritzak tortura kasuak egiaztatzen jartzea, bailitzateke tortura berriz ere ez errepikatzeko bermerik onena. Hortaz, denborarik galdu gabe lanean hasteko gonbitea egin nahi dizuegu. Torturak Euskal Herrian ekarri dituen ondorio guztiak azter ditzazuen. Az zaitezte, torturen ondorioz gertatu diren heriotza kasuak aztertzen. Torturak utzi dituen ondorio fisiko eta psikologikoak aztertzen. Az zaitezte, tortura saioetan lortutako autoinkulpazioak eta inkulpazioak aztertzen. Askotan horiek izan baitira jendeak kartzelaratzeko froga bakarra. Baduzue espresuki lan hau egiteko formatu zenuten profesional lan talde bat. Borondate kontua baino ez da. Lo decimos alto y claro. Las personas torturadas también somos víctimas. Así que también nos deberían asistir los derechos que les asisten a otras víctimas. Y sí, estamos hablando de reparación. Asimismo, exigimos que se adopten medidas contra nuestros victimarios, contra nuestros torturadores y contra sus responsables políticos. El futuro de este país pasa por el respeto de todos los derechos para todas las personas.